Gracias, Dana. Bueno, muchas gracias al CARI por darme la oportunidad de estar en este panel, que es un honor para mí compartir con juristas de mucho más prestigio que yo. Así que bueno, espero poder hacer un aporte que es fruto en realidad de la investigación que hicimos en conjunto en la Universidad de Buenos Aires. El tema que me tocó hablar a mí es una óptica totalmente distinta porque es la respuesta del derecho internacional a los desastres naturales sobre el territorio y sobre los espacios marítimos sobre los que el Estado tiene jurisdicción. Sobre este, algunas cuestiones de este aspecto ya habían sido muy investigadas por la doctrina, por ejemplo, el desplazamiento de cursos de agua que son que oficial de límites entre los estados, o sea, todos los que aquí están presentes y estudiaron derecho internacional, muchos habrán leído acerca de la aluvión, la abducción, ¿sí? Entonces, yo me centré en particular en los efectos de los desastres en el ámbito del derecho del mar, que recientemente comenzó a despertar mayor interés para los juristas. Entonces, es imposible, la verdad, prever los fenómenos de la naturaleza que pueden ocurrir y afectar el territorio. Por ejemplo, podría un movimiento sísmico hacer aparecer una isla y eso traería aparejado que la isla tiene sus propios espacios marítimos. Como consecuencia, alguien podría, algún estado podría reclamar soberanía o el estado vecino podría entrar en una controversia por esos espacios. También ese mismo movimiento sísmico podría afectar la costa de un estado. Una inundación podría hacer desaparecer, al contrario, censo, una isla. Y las consecuencias jurídicas de todos estos hechos sobre el territorio son consideradas potenciales desestabilizadoras del orden marítimo actual. Entonces tenemos que preguntarnos si existen respuestas en el derecho internacional vigente a estos fenómenos o bien si tenemos que encontrar nuevas respuestas y nuevas soluciones en derecho. Para eso la primera pregunta que tenemos que hacernos es si los espacios marítimos o los límites de los espacios marítimos son ambulatorios o no. Es decir, si por un desastre se mueve la línea de base porque se ve afectada la costa del Estado, si el límite exterior del mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, se mueven de la misma manera que se ha modificado la línea de base. La Convención del Mar, que como sabemos es la constitución de los océanos que establece los espacios marítimos, se refiere solo a dos situaciones en las que se fija el límite de manera permanente. Y estas dos situaciones son el artículo séptimo, el párrafo segundo, que se refiere a los deltas y las líneas de base en deltas, que quedan permanentes a pesar de la inestabilidad de la costa. O sea, una vez que están fijadas, quedarían fijas hasta que el Estado las modifique. Y el otro, la otra situación es el límite exterior de la plataforma continental, que una vez que el Estado la fija y deposita las coordenadas ante el Secretario General de Naciones Unidas, de acuerdo con el artículo 76, inciso 9 de la CONVEMAR, quedaría también permanente. Entonces, si la Convención establece solo dos situaciones como permanentes, sería razonable y una interpretación correcta entender que todo el resto de las situaciones serían ambulatorios, ¿sí? O sea, se modificarían de acuerdo a la modificación que produzca algún fenómeno en la naturaleza. Es decir, que si hay un tsunami o una inundación que modifica la línea de base, el límite del mar territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva se modificarían de conformidad con los efectos de ese desastre. De esta interpretación, como siempre recurrimos como medio auxiliar, ¿no?, a la doctrina de la jurisprudencia, la jurisprudencia internacional confirma esta interpretación, por ejemplo, en el arbitraje Guyana-Surinam o en el caso de la Corte Internacional de Justicia, Nicaragua contra Honduras, ¿sí? Los resultados
resultados en la jurisprudencia indicarían que el movimiento de las líneas de base, ¿sí? Que la línea de base está en el datum real, digamos, y no es fijo el punto, los puntos establecidos en las cartas. En consecuencia, los desastres como un tsunami o una inundación podrían implicar pérdida de soberanía, ¿sí? O pérdida de jurisdicción para el Estado ribereño. Por ejemplo, si hubiera una elevación en bajamar que estaba situada a menos de 12 millas de la costa y se usaba como línea de base normal para establecer el mar territorial, si esa elevación en bajamar quedara sumergida por una inundación, entonces esto tendría una implicancia en la soberanía misma del Estado, ¿sí? El mar territorial, todos sabemos que el Estado ejerce soberanía, entonces se limitaría la soberanía del Estado. Esto no trae sorpresas para el Estado ribereño, podría traer incluso controversias con países vecinos. Entonces, el derecho internacional ensaya algunas soluciones, ¿sí? Para contrarrestar los efectos que pueden tener, traer aparejados los desastres naturales o el aumento del nivel del mar, y la doctrina baraja distintas posibilidades, algunas en el derecho internacional vigente y otras que serían nuevas normas de derecho internacional. Dentro de las respuestas que tenemos en el derecho internacional vigente, una de ellas, una alternativa sería aprovechar al máximo las posibilidades que nos da la Convención del Mar para establecer líneas de base rectas, por ejemplo. Por ejemplo, se pueden construir faros sobre las elevaciones en bajamar, ¿sí? Y esto permite, ¿sí?, trazar líneas de base rectas. Por lo tanto, lo que estaríamos haciendo es recurrir a medios artificiales para reforzar las líneas de base o para reforzar incluso los rasgos que se utilizan como punto de línea de base. No hay ninguna norma en el derecho internacional que impida hacer esto. Es decir, que esto estaría dentro de las posibilidades que permite el derecho internacional vigente. Pero a veces resulta un poco controvertido, ¿sí? Basta, no sé, no tenemos para proyectar, pero ver algunas imágenes de algunas formaciones como Kinotori, Shima, que son formaciones rocas, que, rocas y islas, barra, comillas, porque son formaciones que están bajo soberanía japonesa y Japón ha construido, ¿sí?, con cemento armado, ¿sí?, ha reforzado esas formaciones. Lo controvertido no es que las refuerce artificialmente, lo controvertido es que Japón sostiene que se trata de islas, mientras que China y Corea entienden que se trata de rocas. Entonces la discusión tiene que ver más bien con cómo se caracteriza la formación. Pero lo controvertido no es, digamos, la doctrina está de acuerdo con que no hay ninguna norma que impida reforzar las costas o los puntos de línea de base. Otra alternativa sería fijar las líneas de base en construcciones portuarias que son hechas por el hombre. Esto estaría de conformidad con el artículo 11 de la Convención del Mar, que permite usar el punto de línea de base los puertos o construcciones portuarias. Acá también se han suscitado algunos cuestionamientos, ya que la Convención no define qué se entiende por puerto ni qué se entiende por construcción portuaria. Entonces hay, como siempre, la textura abierta del lenguaje que nos enseñaba el doctor Barberis. Como siempre, hay lugar a interpretación y, por ejemplo, un caso, por nombrar, un caso en el Mar Negro, como entre Rumania y Ucrania, había una formación que es la Sulina Dike, que no fue tenida en cuenta por la Corte para trazar la línea de equidistancia porque no se pudo probar que era una construcción perteneciente al puerto. Esto fue muy criticado porque en realidad esto se trata de paredones que se hacen para mejorar la navegación hacia puerto, ¿sí? Entonces, esto trae a veces algunas críticas, ¿no? Pero también hay construcciones portuarias que hoy en día son como impresionantes, unas dimensiones que a veces extienden la línea de base mucho más de lo que se hubiera imaginado. Por ejemplo, está el puerto Ras Laffan en Qatar, que si uno ve una imagen, lo extiende como 4 millas hacia el mar. Otro tema con las construcciones humanas es la tierra ganada al mar. La Convención del Mar no dice nada acerca de la tierra ganada al mar. Todos sabemos, por ejemplo, que en Holanda, ¿sí?
en Japón también, pero es una práctica muy común. En el puerto de Rotterdam se han ganado como 5 millas al mar y se usa de punto de línea de base y no sin ninguna protesta, ¿sí? Entonces esto por ahí es otra manera de reforzar la costa con tierra ganada al mar. Por último, como dentro del derecho internacional vigente, otra posibilidad sería fijar los límites bilateralmente entre los estados vecinos. Puesto que saben que en la Convención de Viena, artículo 62, es justamente una de las excepciones que no se cambia por cambio fundamental en las circunstancias, son los tratados de límites, es decir, que quedarían fijos más allá del efecto de algún desastre natural. Luego tenemos, frente a estas posturas que se enmarcarían en el derecho internacional vigente, otros autores que lo que proponen es dejar fijos los límites marítimos, o sea, crear por supuesto una nueva norma de derecho internacional para que los límites marítimos queden establecidos con base en los puntos de línea de base que estén ya reconocidos para ese estado, depositados ante el secretario general. O sea, a partir del momento del depósito quedarían fijos los límites marítimos. Lo cierto es que para hacer esto habría que reformar la CONMEMAR, que es algo muy poco realista, pienso yo, ¿no? Es una opinión personal. Se podría hacer vía una reunión de estados parte de la CONMEMAR, o también vía tipo el acuerdo del 94 de implementación de la parte 11. O sea, existirían estas alternativas, pero la verdad es que no parecen muy factibles. Sin embargo, la doctrina ¿sí? lo presenta como alternativas. Además de la modificación de los espacios marítimos, un tema que ha adquirido mucho interés en los últimos años es la desaparición del Estado mismo por un fenómeno de este tipo, un desastre natural, un tsunami, una inundación. Sobre todo con la cuestión del cambio climático y que se eleva al nivel del mar. Entonces, este es otro tema que de hecho hay documentada desaparición de islas, no islas que constituyen un estado, pero sí se habla de la isla Bermeja en el Golfo de México, la isla Moore en el Golfo de Bengala. Y los estados tipo Tuvalu o Maldivas, que son estados insulares en general, han empezado a pensar en alternativas frente a la posible desaparición de su territorio. La cuestión es que los espacios marítimos sabemos que siguen un principio que es que la tierra domina el mar. Entonces, en base a este principio, si desapareciera el territorio terrestre, ¿sí? Y desapareciera la línea de base desde la que se miden los espacios marítimos, entonces, en consecuencia, de acuerdo con el derecho internacional actual, desaparecerían los espacios marítimos. La pregunta que debemos hacernos es, si desaparece el territorio de un Estado, que es uno de los elementos del Estado, ¿seguiría siendo Estado? En realidad solo los Estados pueden reclamar espacios marítimos. Son todas preguntas que surgen, ¿no? Frente a la desaparición del territorio terrestre de un Estado por un desastre natural. Y se han planteado en la doctrina potenciales soluciones. Una son, por ejemplo, adquirir territorio por cesión. O otra podría ser unirse a otro estado a modo de confederación. Pero ninguna de estas dos alternativas en realidad nos daría una respuesta para qué hacemos con los espacios marítimos, porque solo se conservarían en tanto y en cuanto la costa, desde allí se puedan medir los mismos espacios que antes. Otra alternativa es crear islas artificiales, ¿sí? Donde pudieran vivir la población, pero esto sabemos que hoy en día las islas artificiales no son espacios marítimos de acuerdo con el derecho internacional. Entonces también esto requeriría una modificación del derecho internacional vigente, pero sería una alternativa para conservar los espacios si se modificara el derecho. Y una autora sugiere un concepto que me pareció bastante interesante, que es el de Estado desterritorializado, que por supuesto hoy en día en el derecho vigente no sería algo factible en esta situación
actual, pero ella dice que si nos fijamos en la jurisprudencia y en las normas internacionales de delimitación en espacios marítimos, siempre se habla de que tiene que haber una solución equitativa. Dice, y la verdad que no es justo que estados insulares que poco han contribuido al cambio climático sean los que justamente sufran las consecuencias y desaparezcan para ellos sus espacios marítimos. Entonces, si queremos una solución equitativa, sería una solución equitativa quizás permitirles a estos estados sin territorio conservar esos espacios marítimos a fin de que puedan seguir explotando los recursos en beneficio de su población, ¿sí? Y puedan seguir generando una vida económica propia. Estos son, digamos, todos los ensayos de soluciones que encontramos hoy respecto de los desastres sobre el territorio y los espacios marítimos. Lo cierto es que la respuesta del derecho internacional vigente parece ser insuficiente, sobre todo para los estados que sufren estos fenómenos naturales. Los estados no están dispuestos a resignar su soberanía ni a resignar sus espacios marítimos, pero por eso proponen soluciones que distan de ser del ex lata y son más bien propuestas del eje Ferenda. Las propuestas desafían este principio de que la tierra domina el mar. Los más interesados son los estados insulares, que la verdad es que tienen poco peso específico en la comunidad internacional. Entonces no se ve muy cerca una respuesta, o sea, no tienen como mucho poder como para generar una costumbre internacional general que modifique la Convención del Mar. Lo único que se puede esperar a corto plazo sería soluciones a nivel regional, ¿sí? O bien soluciones bilaterales para casos concretos, ¿sí? Pero no es fácil pensar en que en la realidad vamos a tener una respuesta concreta a corto plazo. Lo cierto es que la comunidad internacional debería encontrar una respuesta específica, puesto que tenemos las perspectivas, aunque esto siga en este camino y no que disminuya, ¿no?, el cambio climático. Así que bueno, esto es el fruto de nuestra investigación. Muchas gracias.